¿Qué tal mi gente bella de este hermoso canal, El Varón Beta? En este día le traemos un video acerca de lo que es la reproducción de los betas, el cuidado. La reproducción de los betas es sumamente difícil, llega una etapa donde ellos crecen los peces y tenemos que venderlo o pasárselo a otras personas. Entonces esas son las etapas difíciles del criador, cuando no encuentra los clientes adecuados y cuando no encuentra la gente para venderlo. Pero en este día le vamos a mostrar cómo es el criadero del varón beta en este año 2023. Es el primer video que vamos a subir, así que vamos allá, le vamos a mostrar todos los peces que tenemos. Hay peces disponibles y ustedes verán la salud que tienen esos peces, así que vamos allá. Comenzamos aquí, tenemos muchos peces y están grandes. Estos son la continuación de los avatar. ¿Ustedes se acuerdan de esos pescaditos? Mire ya el tamaño que llevan y lo bello que están. Miren, miren el colorido que tienen esos peces. Hay unos cuantos peces que representan. Mire, ese ya está sacando el color de los avatar. Ustedes ven. Y así sucesivamente, tenemos corona, ¿ustedes ven? Corona. Tenemos una gran variedad de peces de lujo. ¿Eh? No tenemos permiso del autor de la canción, eso es los vecinos que están sonando esas canciones, miren. ¿Ustedes ven? Corona. Y así están todos esos peces. Tenemos super red, están pequeños, pero no tenemos. Ustedes ven cómo van creciendo. Hay unos cuantos. Tenemos unos cuantos blue ring también. Ustedes se acuerdan de esa reproducción que nosotros hicimos de los blue ring. Te la pueden buscar. Cómo van desarrollando el color esos peces. Y tenemos unos cuantos de ellos. Miren. Qué preciosura de pez. Tenemos de todo un poco. Dame a ver si agarro este. Este machito, miren. Miren qué belleza. Tenemos de todo un poco, tenemos todo eso. Aquí hay beta pívot de combate. Ay, miren. Están en buena salud. Ellos hay grandes, ellos hay pequeños, ellos hay medianos, rojos, azules, grises, verde, verde con rojo, banderita, todos los colores tenemos. Una gran variedad de peces de lujo, peces beta. Les sigo mostrando. Están los que están en los estanques, miren aquí, miren qué belleza, miren cuántos peces. Esta es una camada enorme. Con más de 300 peces. Ustedes ven qué belleza. Entre verdes, azules. Esta es una gran cantidad de peces. ¿Ven? Miren qué bonito. Esos colores exóticos que tienen esos peces. ¿Ven qué belleza? Eso está lleno de peces, mira, eso está lleno, abajo de la lila, está lleno, eso tiene más de 300 betas ahí. Hay mucho con el gel malmo, miren, hay muchos blancos, verdes, azules, de todos los colores. Seguimos. Tenemos peces ahí, tenemos aquí, muchos, miren. Muchos peces tenemos. Tenemos muchos betas. Betas aquí. Esta camada de betas blanco. Cola larga. Miren. Miren qué belleza. Miren. ¿Ustedes ven? Miren ese azul que salió ahí. Ah, no se dejó agarrar.
Hay muchos peces, tenemos peces aquí también, muchas hembras. Miren, ven, tenemos muchas también aquí. Miren, muchos peces, aquí tenemos muchos. Estamos dando cambio de agua. Aquí tenemos muchos peces, aquí también. O sea que, aunque nosotros no hayamos parado de subir video, pero no nos hemos parado de reproducir. Miren la cantidad de peces que hay ahí. Tenemos muchas crías ahí, muchos peces pequeños. Tenemos muchos píbulos aquí también. Muchos, se pueden fijar. Tenemos una buena cantidad de peces píbulos aquí. No nos hemos parado de reproducir, tenemos una buena cantidad aquí también. De peces píbulos. Miren la cantidad enorme que hay. Vamos a buscar el colador. Aquí, miren, un coladorzazo que tiramos. Miren cuántos peces beta y la salud que tiene. Vamos a tirar un coladorzazo aquí también. Le tiramos la planta acuática. Miren, ya esto están de uno entarrarlo. Ya lo vamos a entarrar. Miren lo grande que están. Esos betas ya estarán disponibles. Miren el tamaño de esos peces. ¿Ven? Miren. Miren el tamaño. ¿Ustedes ven? Esos son de la línea los osos feroces. Esos pescados son bastante temperamentales. Miren, ¿ustedes ven? Tenemos mucho y tenemos ese tamaño. ¿Eh? Tenemos aquí peces de lujo, lo que son super rey, y tenemos peces píbula ahí ligado. O este super rey, y hay unos cuantos blue ring. ¿Ven? Esos grisitos azules son píbula. ¿Ustedes ven? Tenemos una buena cantidad de peces que nos representan en el criadero. Aquí tenemos unos koi fancies de lujos. Miren, tenemos una buena cantidad de peces aquí. ¿Ustedes ven? Vamos a sacar algunos. Miren qué colores. Miren esos colores exóticos. Miren, miren la belleza de ese pez. Miren, miren ese koi. Miren ese pez. Ven qué hermoso. Una formación única. Y así sucesivamente. Tenemos muchos peces ahí. Muchos. El malmo, blanco, azules, azules con blanco. Mire ese, qué bello está. Tiene como esa especie de blanco en la cola, miren. ¿Ustedes ven? Qué bonito. Pueden apreciar ese color. Aquí tenemos peces de lujo, ya que son unos crontai. Unos crontai ligados con lo que son los bladragos. Miren la belleza que han salido. Hay unos cuantos píbulos ahí también, pero la mayoría son crontai. Miren, ¿ustedes ven? Miren este pez. ¿Ves? Ese es un crontai bladrago. Miren, eso es lo que tenemos en el criadero. Mira que viene subiendo. ¿Ustedes ven? Seguimos mostrándole. Tenemos aquí, estamos dando cambio de agua de las crillitas nacidas por error. Esta es la segunda reproducción. Tenemos reproducciones aquí de Black Dragon, de Yellow Dragon y de Black solo. Bibul tenemos aquí.
Tenemos pitbull, una buena cantidad de pitbull. Ahí tenemos guppies y allí tenemos pitbull. O sea que no, aquí tenemos pitbull de los perros negros, la camada bastante numerable de los perros negros. ¿Se acuerdan la especialidad que tienen esos peces? Y es que tienen una escama bastante negra y así son de feroces como los perros. Por eso le pusimos los perros negros. ¿Ustedes ven? ¿Ustedes se acuerdan? Ese color azul así es que lo distingue a ellos. Esa es la característica de ellos. Los perros negros. Mírenlo ahí. Tenemos muchos peces de esos disponibles. Tenemos muchos peces de esos disponibles. Así que ya ustedes saben. Ya por último, para no alargarles mucho el video, le vamos a mostrar esta camada de beta que tenemos aquí también, que son pitbull y que están disponibles. Miren, miren el tamaño que tienen esos peces ya. Ya lo vamos a enterrar también. Están disponibles. Y lo vamos a enterrar, miren. Hay muchos de esos que son familia de los osos feroces, de los verdes que están allí. Miren. Miren qué belleza de peces. ¿Ven? Así que estamos activos, estamos reproduciendo, estamos activos con el canal. Aquí tenemos perro negro. ¿Ven? Ese colorido azul es que lo distingue, que lo hace especial, que lo hace bello, que lo hace bello. Ese color intenso negro que ellos tienen, mira, es que lo hace súper especial a ellos. Vamos a darle cambio de agua a esos betas. Para llegar a esta etapa donde los betas ya estén así, de este tamaño, son muchos sinsabores que tenemos que pasar, decepciones, duras calamidades, para poder llevar camadas de betas a este nivel. Tenemos que aprender mucho, muchas experiencias, pero con esfuerzo y sacrificio y dedicación, todo lo podemos lograr. Simplemente no puedes desanimarte por las situaciones que estés atravesando con la crianza de tus peces betas, sino que tienes que ponerle todas las ganas, echarle todas las ganas, levantarte todos los días, buscarle alimento, tratar de darle alimento, alimento vivo, alimentarla con diferentes tipos de alimentos. En esta ocasión ellos están comiendo alimento comercial, este alimento comercial bastante bueno, bastante rico, a ellos les encanta. Esta es una sola camada de beta. Ahí solamente hay hermano de padre y madre, una sola camada, no dos camadas, una sola. Y mira la cantidad de peces que se me ha dado. Más adelante le estaremos hablando de la línea de estos peces, de dónde vienen. Y así están llenas todas, todos los cajones de betas. Están llenos así. ¿Se fijan? Están llenos de betas, todos están repletos. Aquí, en fijarse todas las peces que hay, ahí están comiendo. Vamos a hacer cambio de agua parcial a estos peces. Y nada, no podemos desanimarnos. Si trabajamos duros, vamos a cosechar éxito. Este es el mensaje de este video. Así que ya ustedes saben, mi gente, apóyennos, suscríbanse, activen la campanita de notificación, ayúdanos a crecer cada día más en YouTube. No olvides darnos like, comentar y estar atento a nuestro canal, los videos que vamos a hacer y vamos a realizar. Así que ya ustedes saben, bien, contamos con su apoyo. Así que vamos allá, mi gente, vamos allá.